Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Hoy está con ustedes la chef Katia Pérez. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy ustedes están viendo en pantalla el producto que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer unos deliciosos suspiros de chocolate. Es una receta que es un poco o es diferente a la que tradicionalmente ya les he enseñado. Por si se me van a consultar, esos son totalmente elaborados con un merengue, un método diferente que se llama método francés. Las veces que les he enseñado a hacer suspiros ha sido con el método suizo. El método suizo es con baño maría, el método francés es directo. Y básicamente acá tenemos, entonces nuestra receta lleva hoy, para los que se van uniendo al programa, vamos a elaborar suspiros de chocolate que se los voy a mostrar de nuevo, ¿ok? Son estos de acá, vean qué deliciosos, suspiros de chocolate, ¿está bien? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y estos, les voy a decir una cosita, estos no quedan pegajosos, estos quedan bien sequitos, son bastante grandes y no tienen como gran cantidad de secretos. Yo les voy a decir cómo es que se preparan, les sirve a ustedes para snack, para vender en bolsitas, ya queda eso a gusto personal de ustedes o simplemente porque quieran hacer una receta con sus hijos. Entonces, en la batidora yo tengo 120 gramos de claras, ¿ok? Aquí la cuestión es que la receta la voy a dar en gramos porque tiene que ser una receta muy, muy exacta, ¿está bien? Entonces es importante tener una pesita, una báscula. Entonces de clara la tengo a temperatura ambiente. Son 120 gramos. Si a ustedes no les da tiempito de anotar, recuerden que la receta va a estar subida en unas horas en la página de Tips Costa Rica. ¿Está bien? Entonces, acá es muy importante que las claras no tengan ninguna que vaya a caer yema y que nuestro tazón esté bastante limpio y seco. ¿Está bien? Es muy importante estos pasos. Además, para los suspiros de chocolate vamos a utilizar azúcar refinada de la marca Victoria, que se consigue en cualquier supermercado. Repito, azúcar refinada de la marca Victoria y son 180 gramos, ¿está bien? 180 gramos. Además, estoy utilizando azúcar en polvo molida de Tips. Azúcar en polvo molida de Tips, que eso entonces serían 60 gramos. Y además, nuestro producto es otro producto que vamos a utilizar. Estoy utilizando este cacao sin azúcar especial para pastelería y es de Hershey's. Y lo consiguen en el pasillo de pavas, ¿está bien? Porque nuestros suspiros de hoy son de chocolate y los vamos a hacer con cacao, ¿está bien? Esta es la marca que estoy utilizando. A veces me consultan, profe, ¿puedo utilizar otra marca? Claro que puedo utilizar otra marca. Sin embargo, asegúrense que no sea para malteadas o que sea bebidas, ¿ok? Tiene que ser especial para horneo y para productos de pastelería porque son completamente diferentes los usos, ¿está bien? Esta es la marca que voy a utilizar hoy y lo consiguen en el pasillo Victory Pass. Entonces, el procedimiento de un suspiro en el método francés que voy a utilizar hoy va a ser el siguiente. Voy a incorporar de los 180 gramos la mitad del azúcar, lo voy a colocar a batir a velocidad alta y voy a agregar el resto en forma de lluvia hasta que me quede un merengue totalmente denso, ¿está bien? Los ingredientes del azúcar molida y el cacao están totalmente cernidos, ¿está bien? Están totalmente cernidos. Para los que se van uniendo al programa, sean todos bienvenidos y bienvenidas. De cocoa son... Ah, ok, sí. De cocoa no les comenté cuánto era. Son 15 gramos. 15 gramos de cacao amargo Hershey's. De igual manera, la receta va a estar subida en una zorra. Recuerden, no se preocupen si no les da tiempito a anotar, ¿ok? Para los que se van uniendo al programa, estamos elaborando suspiros de chocolate. Voy a apagar un segundo la batidora. Vean, no se va a escuchar bien porque yo ahorita estoy con la batidora. ¿Está bien? Entonces voy a detenerme para que cuando está en el punto necesario, voy a volver a hablar con ustedes por si aquello de que no se escuche bien porque la batidora suena mucho. ¿Está bien? Entonces, repito los ingredientes, 120
gramos de claras, que no caiga ninguna gotita de yema, 180 gramos de azúcar refinada, que me adelanté con la mitad, y vamos a colocar el otro resto en forma de lluvia, de azúcar pulverizada molida de tips, son 60 gramos y 15 gramos de cacao amargo de Hershey's, ¿ok? Seguimos con el método francés. Estoy haciendo el método francés para estos suspiros de chocolate, ¿está bien? Quiero que lo vean por acá. ¿Ok? Así nos van a quedar. Suspiros de chocolate vamos a hacer hoy y vamos a utilizar también como nuestro producto estrella, la marca Colgate. ¿Ok? Y vamos a ir agregando el azúcar en forma de lluvia. El punto del merengue va a estar cuando esté totalmente sostenido, ¿está bien? Esto nos demora unos minutos, así que tengamos paciencia. Y se va a ir duplicando el tamaño y se va a ir blanqueando, ¿está bien? Generalmente los suspiros se hacen con el método suizo, pero yo estoy haciendo hoy el método francés, ¿está bien? ¿El azúcar glaso palpable funciona? El azúcar molida funciona, el glas impalpable, si me estás preguntando si sos de otro país, sí funciona. Es el azúcar que estoy usando en polvo. ¿Qué duración tiene en bolsa empacada al vacío? Sí, para mantenerlos tiene que ser así, vean. Con recipiente hermético, puede ser recipiente hermético o bolsa PPK de polipropileno, ¿está bien? ¿Pero cuánto duraría? Puede durar hasta 15 días, bien protegidos. Bien conservados a temperatura ambiente, ¿ok? Aquí vamos a dar unos minutos. Gracias, Milagro. Esta es la azúcar que estoy utilizando. Es el ahora que se puede usar azúcar granulada corriente. No, para esta receta estoy usando azúcar refinada porque es el método francés, va directo. De la marca Victoria. Vamos a hacer un par de aclaraciones. El azúcar inicial que usé es azúcar refinada de la marca Victoria, ¿ok? Para montar primero el merengue. Y acá yo tengo azúcar molida tips, que son 60 gramos con 15 gramos de ese cacao, que quiero que lo vean en pantalla. Esta es la segunda azúcar, lleva dos tipos de azúcar, ¿está bien? Entonces, para que les quede claro, esas dos tipos de azúcar es la que estoy utilizando. A continuación, quiero que vean el punto. Es un punto bastante sostenido, ¿está bien? Quiero que lo vean acá. Es un piquito bastante sostenido. Entonces esto, como les repito, nos va a demorar unos minutos para los suspiros de chocolate. Ahora, lo que les va a dar el sabor a chocolate perfectamente, como les comentaba, es el cacao sin azúcar de manera natural, ¿está bien? Y adicional, le vamos a hacer una pequeña decoración con chocolate cordillera para acentuarle todavía más el sabor. Entonces vamos a ir incorporando, sin sobrebatir exageradamente, el cacao y el azúcar, ¿está bien? Si quiero puedo quitarle la cocoa. Ya sería, sí se le podría,
hacer y sería que en ese caso usar fécula de maíz para hacerlo solo, que no sean de chocolate, pero para mayor seguridad yo ya he hecho recetas de suspiros y lo pueden buscar en YouTube en Sin Secretos con Doris. Es que estos son, la receta es especial para suspiros de chocolate, esa receta que les estoy trayendo hoy, y son deliciosos. Ahora les voy a quebrar uno para que lo vean por dentro, ¿ok? Con ese merengue se pueden decorar pasteles. No, con ese merengue es especial para hacer, digamos, si fuera solo el método francés que yo acabo de hacer de claras con azúcar, pueden utilizarlo para decorar un tres leches, por ejemplo. O si ustedes van a hacer un pay de limón y lo van a quemar o dorar, lo pueden utilizar. Pero tiene un tiempo de vida más corto. Recuerden que no son el mejor merengue para decorar queques, y el más sostenido es el merengue italiano, que podemos verlo más adelante también. Entonces voy a agregarle ya lo último. Esa es mi recomendación. Este es uno de los pasos que necesita el suspiro para que se realice. Y como les digo, está el método suizo y el francés. El francés es el que estoy haciendo yo hoy. ¿Solo el merengue? Sí, solo el merengue. Sí, solo el merengue te puede servir para esas postres que te acabo de mencionar. Pero tienen un tiempo de vida corto. Recuerden que los merengues no tienen tanta estabilidad como el merengue italiano en sí y como la crema batida o el chantilly. Tienen un tiempo de vida más corto. Ok, ya aquí lo voy a subir la velocidad. Lo voy a integrar bien. Ok. Y acá ya estaría nuestro suspiro de chocolate. Ya les voy a mostrar. Para el ahorita hacer, les quiero mostrar, voy a utilizar la boquilla, una de mis favoritas, el 809 de Ateco. Y es bastante grande. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo más pequeños o hacer los suspiros rizados o con otras formas, los pueden hacer perfectamente. No necesariamente tienen que usar la misma boquilla. Lo que pasa es que estos son súper suspiros, porque son muy grandes, ¿está bien? Entonces, es por esa razón que yo utilicé esta boquilla. Pero, como les repito, si ustedes quieren hacerlos rizados, pueden utilizar una boquilla rizada o pueden utilizar otro tipo de boquilla más pequeña. Sin ningún problema. Por acá, yo tengo dos bandejas, o pueden usar una grande. Voy a utilizar tapete de silicón. Estos tapetes son una inversión de por vida. Yo siempre les he dicho que con esto se puede hornear galletas, se puede hornear macarons, casi que cualquier producto. Entonces, son lavables siempre y cuando no le ejerzamos fuerza o que utilicemos como algo afilado, un cuchillo así, porque ahí sí se nos puede romper. Pero aguantan temperaturas de calor, lo pueden conseguir en las tiendas de tips. Recuerden que las tiendas habilitadas son San Pedro, San José, Liberia y Paz. Ahora, la otra opción B que tenemos es ese papel que es especial para horneo de la marca de Norpro. Está bien, esto es diferente, esto es un papel que se llama parchment y es especial para horneo, no hay que engrasarlo, simplemente si no tenemos ese tapete, se estira el papel a la medida del molde y corto y horneo. Lo que yo necesito es mi armáculo, suspiros, es un papel especial y es diferente, si me van a preguntar, es un papel diferente al que es como, ¿cómo es que se dice? ¿Que es de grasa? ¿El otro? Nos pregunta doña Julia Castro, ¿se puede hacer en cualquier batidora? Bueno, yo lo estoy haciendo en batidora grande porque tiene la mayor resistencia. Pueden utilizar una batidora manual, van a durar un poquitito más de tiempo, eso es todo. Ahora quiero que vean esto, papel engrasado, era que no me recordaba el otro, el que es como encerado. Es diferente a este que les quería decir, ¿ven? Gracias, doña Denise Patterson. Papel encerado. Papel encerado, sí. Gracias. Lidy, papel encerado. Encerado, correcto. Sí, gracias a los que me acaban de María del Rocío, encerado. Sí, sí. Es el encerado. ¡Qué lindas! Ese es el encerado diferente al parking, ¿está bien? Esto es una inversión también. Y si usted, y es reutilizable, yo lo reutilizo, por ejemplo, si voy a hacer suspiros o márcaros,
prácticamente uno lo limpia con una servilleta y lo vuelve a reutilizar para el mismo producto. No hay problema con eso. Este papel aguanta. Y si no, pues la inversión de tapete silicón, ¿verdad? Ahora, voy a colocarlo en una manga desechable. Dice Salomé que ya no tiene de este tapete, si podría usar el de envoltura. Este te puede servir, el parchment. Yo, es que la verdad... O el encerado. El encerado, lo que pasa es que empieza a soltar ese olor a cera y a veces pega, dependiendo la marca. Tendrías que probar, porque a mí me ha pasado que dependiendo de la marca, a veces hay algunos encerados que pegan, pero podrías probar, ¿verdad? Por eso es que es especial para el parchment. Bueno, Denise le dice a Salomé que podría engrasar con manteca y enharinar. Es que en ese caso no, porque cuando utilizamos papel parchment, ni siquiera encerado para ese tipo de producto, no podemos engrasar porque la grasa y la harina se le estaría pegando al producto que estoy haciendo. Esto se puede hacer cuando yo voy a hacer un queque, tal vez el encerado ahí sí, porque el queque va con esos componentes y no va a alterar tanto el queque, pero en un macarón o en un suspiro, me puede alterar la receta y puede ser que no salga. Entonces, en ese caso, mi recomendación es tapete silicón o papel parchment. Y los consiguen en las tiendas de tips. No me parece buena idea engrasar el papel encerado, porque si no, el producto que estamos haciendo nos puede absorber eso y nos puede alterar la receta. Dice Nadie que el encerado puede ocasionar fuego en el horno. Sí, eso también puede pasar, hay que tener cuidado. Es que hay... ya una vez le prendió fuego una vez... Se pegó en la rejita y hay que tener cuidado, que no se sobresalga. Dice Daniel, muchísimas gracias, no sabía. Me encantan tus recetas. Muchas gracias a usted por acompañarnos y a todas las personas que nos acompañan fuera y dentro de nuestras fronteras, ¿ok? Entonces, posicionamos la manga en una altura de 90 grados y podemos utilizar nuestro dedo como guía, ¿está bien? Vean que es un suspiro que es muy sostenido y entonces es delicioso. Ok, vamos a dejar, ustedes están viendo que yo estoy dejando ciertos espacios porque para mí es muy importante que el calor circule bastante en el horneo, ¿está bien? Entonces, para que tengan en consideración, y como les digo, si ustedes quieren hacer otra forma, lo pueden hacer. Esto es un dulce que podemos usar para vender, para decorar. Dice Lide, hice el brookie una delicia, muchas gracias. El brookie, sí, lo hice el miércoles. Oh, yo me hice el chicken, sorry. Katia goza con eso. La que me graba siempre es mi mamá. El brookie, sí, es la receta que hicimos el día del miércoles y todo el mundo me ha consultado. Vean, hay recetas que yo sé, les enseño, pero yo no las vendo. Yo las regalo, las recetas las enseño, les trato de transmitir un conocimiento nuevo con muchísimo gusto, pero ya para, digamos, cuando me preguntan ciertas cosas de precio, es importante que ustedes les saquen el costo, eso porque puede variar la cantidad con lo que lo quieran ofrecer o como lo quieran vender, o eso ya queda a gusto personal. Entonces hay cosas que ustedes ya ahí se encargan de eso. Katia, dice Denise que te ha mandado fotos y no le contestas, ¿qué pasó? Que me escriba por Instagram, ella me sigue por Instagram, es que a veces lo que pasa es que me entra como spam y no puede ser que yo no lo estoy viendo, no me llega rápido. ¿Qué boquilla estás usando? 809 Ateco, estoy utilizando la boquilla 809 Ateco, entonces quiero que lo vean por acá, ¿ok? Ahí estamos con los suspiros y seguimos. ¿Estos cuánto nos va a rendir? Bueno, puede rendir aproximadamente... ¡Wow! Como 40 unidades, pero recuerden que esto puede depender mucho de la boquilla que usemos, de cómo nosotros tengamos nuestro pulso, del pulso de todos es diferente, entonces eso puede depender mucho de muchas cosas. Entonces, si ustedes van a ser revisados, puede ser que les rinda más, si lo hacen más pequeñitos, mucho más, si los hacen con otra forma y así sucesivamente. Una pregunta, para hacerme un buen cremado, ¿es mejor que la mantequilla no esté congelada para un queque? Sí, realmente para un buen cremado la temperatura de la mantequilla tiene que ser ambiente, ¿verdad? Primero porque así no estamos forzando el motor de nuestra batidora y se haga un cremado mucho más rápido. Recuerden que todos los tiempos que podamos ahorrarnos en cositas así que a veces parecen mínimas, nos ahorra un montón de tiempo. Yo te
tuve que llegar al punto, yo me dedico así a la venta de queques y cosas así, entonces yo tuve que llegar al punto de comprarme una batidora KitchenAid mucho más grande porque yo ya con esta no me rendía el tiempo, entonces necesita algo de mayor cantidad, una mucho más grande. Entonces, si ustedes están interesados incluso más adelante en conseguir una batidora mucho más grande, recuerden que pueden consultar en Tips. Tips tiene la marca y vende productos de KitchenAid. ¿Está bien? Pues si ustedes tienen dudas, pueden consultar a esos numeritos, ¿verdad? Y pueden comprar en línea también. Entonces, usted sabe que con mucho gusto... Todo eso está a temperatura ambiente, ¿verdad? Sí. Los claras las tengo a temperatura ambiente. Desde el inicio les comenté que las tengo a temperatura ambiente. El tazón tiene que estar totalmente limpio, sin grasas ni cosas así. Y la receta la pasan más tarde, es que hay personas receta, que... Sí, ya casi se las voy a dictar. Recuerden que la receta son entonces 120 gramos de claras, además yo le incorporé 180 gramos de azúcar Victoria, que es la refinada, que la consiguen en cualquier supermercado. Además utilicé azúcar Tips y cacao Hershey's. Y ya se me cayó. Sí. Entonces, de azúcar molida Tips, estoy utilizando 60 gramos y de cacao Hershey's estoy utilizando 15 gramos. Eso es todo. Y utilicé el método francés. Vean que el suspiro se mantiene súper bien, no se desplaya. Desplaya se dice en pastelería cuando se hace para todos lados y se derrama, ¿verdad? Entonces es una forma... Dice Ortiz que ¿por qué cuando en ocasiones hago suspiros el clima está frío, no se secan y se ponen pegajosos? Sí, es importante, ya les voy a decir el método de cocción de esos suspiros. Sí se puede reventar, sí, a mí se me han reventado a veces y eso puede ser que de repente es importante tener un termómetro de horno para estarnos seguros que lo que estamos colocando en la perilla indique la temperatura de adentro. Entonces a veces puede ser que se revienten un poquitillo. A mí estéticamente no me estresa que se revienten tanto a que me queden pegajosos, porque pegajosos es algo difícil de solucionar. Lo estético puede compensar un poco eso. Nos preguntan si la cocoa la agrega al final del golpe. No, la estoy agregando por partes. Recuerden que la agregué por partes. Ahora voy a salirme un momentito para ir a colocar esto en la pila, lavarme las manos. ¿Se puede hacer merengue suizo? Sí, se puede hacer el merengue suizo. Yo ya los he elaborado en merengue suizo. Vamos a ver por acá. Voy a colocar 20 segundos más. Ahora, el método de horneo de este producto, los suspiros, es el siguiente. Voy a colocar a precalentar el horno entre 80 y 90 grados centígrados, perdón, sí, centígrados. Mi horno es en centígrados. Entonces, haga la traducción eso a Fahrenheit. Entonces, es una temperatura casi que el horno apagado, apenas que emane calor. ¿Está bien? Los suspiros no se de, digamos, el proceso de ellos en ese calor parece más bien una deshidratación que una cocción, pero digamos que sí es una cocción. Entonces es una temperatura sumamente bajita y los vamos a dejar a este tamaño que yo estoy haciendo, que es bastante grande, el besito que estoy haciendo, lo voy a dejar 2 horas, ¿está bien? Entonces, en este momento voy a traer también, voy a colocar, entonces como les decía, entre 80 y 90 grados centígrados. Y coloco los suspiros a hornearse. Entonces, para que lo tengamos en consideración, ¿ok? Voy a correr esto por acá. Ahorita los voy a hornear porque necesito que se precaliente un poquitito más el horno. Ahora voy a traerles a ustedes. Está derritiendo chocolate. Vamos a ver si ya está. ¿Ok? ¿La cocoa que utilizó es amarga? Sí, es esta. Esta que estoy utilizando para que la vean y no se queden con la duda. Estoy utilizando cacao amargo de Hershey's y lo consiguen en las tiendas de Tips. ¿Está bien? Esa es la marca que estoy utilizando. Ahora, aquí como ustedes verán, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo chocolate. Y el que estoy utilizando hoy es el de cordillera. Este de cordillera. Estoy utilizando de cobertura, eso quiere decir que es sucedáneo. Recuerden que en Tips tenemos diferentes marcas de coberturas. Entonces, pueden utilizar de la marca de Puratos, tenemos de la Cocoa o este cordillera, ¿está bien?
Y yo simplemente coloqué, eso viene en presentación de moneditas, y coloco en el microondas a derretir en lapsos de 30 segundos. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros estamos con los suspiros, muy importante, quiero que vean este punto. Cuando estamos horneando los suspiros, que les estoy diciendo la temperatura entre 80 y 90 grados centígrados, nos va a tomar 2 horas por el tamaño que tienen. Si ustedes los hacen más pequeños, sería 1 hora y 30 minutos. ¿Está bien? Eso va a depender mucho del tamaño. Cualquier cosa, ustedes pueden tomar uno al tiempo que está finalizando y lo prueban. Si no, lo dejamos unos minutitos más. Como es, yo hice estos con la 809 Ateco, me tardaron 2 horas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Apago el horno y los dejo ahí. No los saco inmediatamente. Que el calor residual del horno me los termine de secar. ¿Está bien? Por el tamaño de ese suspiro. Es un suspiro muy grande, en serio. Entonces eso va a depender del tamaño de nuestro suspiro. Si son muy pequeñitos y ustedes lo prueban y está sequito por dentro, lo sacamos. Porque a veces el calor residual en suspiros pequeños puede ser que los dore o los queme. Entonces tengan cuidado con eso. En el caso de esto, yo apagué el horno y lo dejé reposar hasta que se me enfría el horno prácticamente. Cuando se terminan ese tiempo de reposo, yo los coloco en un recipiente hermético, ¿está bien? Y sí, se pueden reventar algunos, eso es como a veces lo que sucede, ¿sí? Después de horneado, ¿cuánto tiempo quedan afuera y cómo se conservan? ¿Se puede cambiar la cocoa? La cocoa que estoy utilizando es esta. Pueden utilizar otra marca de cacao amargo, sí, no hay problema, pero recuerden que les estoy diciendo que no utilicen de batido de chocolate porque no sirve, ¿verdad? Si no, no les va a funcionar. Recién, digamos entonces, ya apagamos el horno y los dejamos reposar con el calor residual a este tamaño, lo que hago es que los coloco en un recipiente hermético, puede ser de lata, de vidrio, de plástico. Y ya en ese momento lo vamos a hacer así. Ahora voy a traerme un pliego de papel encerado. El tiempo varía según el tipo de merengue suizo, lleva menos tiempo en el horno. Sí, el puede suizo. Depender. Yo les he enseñado a hacer suspiros con el método francés, que es el de hoy, y les he enseñado a elaborar con el método suizo. Entonces, todo puede depender. Entonces, con el chocolate derretido, tengo acá, ahora sí, papel encerado. Yo el papel encerado sí lo uso para muchas cosas así. ¿Se puede meter 2 bandejas al mismo tiempo o tiene que ser de una en una? Bueno, yo ayer utilicé una bandeja grande y hoy voy a utilizar 2 pequeñas porque en la grande la tengo ocupada. Pero se pueden meter las 2 sin ningún problema. Si ustedes lo que pueden hacer es que a cierto tiempo, a la hora, pueden darle vuelta. Dependiendo si el horno de ustedes, el mío, no es de convección, no es necesario colocar la convección, pero sí digamos que el calor sea parejo para los 2, ¿está bien? Voy a traer un tenedorcito porque vamos a trempar los... El trempado se usa mucho en chocolatería, pero... Vean que solo les voy a poner en la parte inferior, con un tenedor me voy a ayudar, lo voy a golpear, eso se hace en bombonería, pero lo estoy haciendo en un suspiro, ¿está bien? Y limpio el exceso. Ustedes le colocan el chocolate como ustedes gustan, realmente pueden incluso colocarlo por arriba. ¿El azúcar de tiza es en polvo? Sí, es esta que estoy utilizando, esta que están viendo. Quiero que vean que dice que es azúcar refinada molida, ultra fina y es especial para pastelería. ¿Hay que dejarlo en el horno después de hornear? Sí, correcto. Les estoy diciendo que después de las 2 horas yo apago el horno y dejo ahí prácticamente a que el horno pues se enfríe por completo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta parte del chocolate pues me gusta más porque puedo todavía reforzarle más el sabor y es decorativa. Ya te voy a ayudar. Ay, si quieres enseñarles para que vean cuál es el azúcar que yo estoy utilizando. Y si se le revienta un poquitito, no se estresen, a veces pasa. Por eso es importante a veces tener un termómetro de horno. Ahora, si ustedes desearan tomar el suspiro y venir y colocarle adicional a esto que estoy haciendo... semillitas por debajo lo pueden hacer, semillitas molidas, pistachos o cosas así, o confite de menta también, es otra idea. El horno, una muchacha tiene el horno de gas, igual lo pone bajito, el mínimo. Sí, el problema del horno de gas es que es un poquito difícil de controlar. Ahí sí tendrías que probar porque no he hecho esto en horno de gas.
Los suspiros de merengue suizo quedan igual, bien secos y no pegajosos. Sí, la receta también funciona. Yo ya les he brindado la receta también de los suspiros. Y como les digo, bueno, esto es meramente decorativo. Si no se lo quieren hacer, no hay ningún problema. Ven. Voy a traer algo más para decorar. Ven, aquí le quito el excedente. Así yo no estoy ensuciándome tanto las manos y me ayudo pues con un tenedor. Y entonces, para que lo tengan en mente, voy a tratar entonces de hacer esto así. Si ustedes quieren decorarlo con otras cosas, lo pueden hacer, y si no desean decorarlo con el chocolate, pues es totalmente opcional. ¿Podría repetir el número de boquilla? Atento 809. Bueno, entonces esta parte simplemente es opcional de colocarles el chocolate para que ustedes ya lo tengan ahí. Ahí los dejamos a temperatura ambiente, simplemente a que se les solidifique el chocolate, ¿está bien? Ahí ya no hay... ¿El suspiro está sentadito en el brillo o en el lado mate del encerado? Bueno, ahorita están sentados en el brillo. ¿Ustedes saben que yo a veces ni me fijo en eso? ¿Se puede usar chocolate blanco? Sí, claro, es otra opción. Ahora, otra opción que les puedo traer a ustedes hoy, ya que no voy a... en la hacienda de tips ustedes pueden conseguir polvo de oro comestible. Polvo de oro comestible y plata. Dice una muchacha que el horno de ella solo es primero abajo y después arriba. Ajá. ¿Cómo hace? Yo solo cocino con el de abajo. Mi horno es así de moderno. Ah, bueno. Solo es el de abajo. Ahora, esto soya no le voy a hacer la parte decorativa, porque les falta... Hay una muchacha que dice que si ella hornea un queque y apaga el horno, ¿puede meter los suspiros? No. Porque se ocupa de ese tiempo de... les estoy diciendo el calor exacto, entre 80 y 90 grados, y es por 2 horas, y en 2 horas se te va a enfriar el horno. Así que es necesario tenerlo encendido. Ahora, a estos que tengo por acá... Por ejemplo, estos ya están totalmente, ya está totalmente el chocolate, como ustedes pueden ver, sequito. A estos todavía no los voy a manipular todavía. Solidificado. Está totalmente solidificado, correcto. Entonces ya los puedo, recuerden que después de esto, yo simplemente lo que voy a hacer es tomarlos y guardarlos siempre en recipiente hermético. Ese es el método de conservar los suspiros. Está bien, yo ahorita les estoy colocando alcohol de 90, vodka, y es una pequeña decoración, simplemente es una pequeña decoración. ¿Ok? Y no les pasa nada porque el alcohol se evapora y solo quedaría pegado el oro. Es una opción de hacerlo. Entonces, para que ya los tengan ahí en cuenta, ¿verdad? Estoy utilizando oro comestible, puedo utilizar plata. Esos polvitos se diluyen en alcohol de 90, es mejor, porque el alcohol se disipa y queda el oro totalmente pegado. Ah, voy a quebrarles uno. O vodka, o esencia de limón. Voy a quebrarles uno, voy a traer un cuchillito para que ustedes vean cómo se quiebra y cómo es por dentro. Una muchacha tiene dudas que el horno es industrial, que lo lleve al mínimo. Sí, tiene que llevarlo al mínimo. Entonces, vean, voy a cortar uno para que ustedes lo vean. Y entonces acá, ven que es totalmente sequito. Ven, más bien se me quebró ahí ya. Veanlo de este lado. Ese me lo voy a comer yo, ya. No queda húmedo, queda sequito. Está delicioso. Perdón que me los coma, pero es la tentación. Entonces, ven, quiero que vean entonces que queda totalmente sequito el suspiro por dentro, ¿ok? Y así se ve el suspirito por fuera, para que ustedes lo tengan. ¿Cuál es la proporción ahí entre el alcohol y el oro? Esa cálculo
que se diluya, no que quede espeso. No les puedo dar como en sí una receta. Ustedes lo agregan el polvo en un recipiente limpio, que ustedes saben que van a tenerlo siempre ahí para decorar, y le van agregando poquitos, poquitos, apenas que quede líquido, y está listo para utilizar. Dice Denise que mañana va a salir y te lo manda por Instagram. Ah, perfecto. Excelente. Que me escriba por Instagram, es que me entra en la limpia, si a veces no me doy cuenta. Este sería nuestro programa de hoy. Recuerden que esa receta va a ser escrita de manera permanente en YouTube, en Sin Secretos con Doris, y en la página de Tips Costa Rica, y nos pueden seguir en Instagram como Tips Costa Rica. Es, perdón, que si el merengue era suizo o francés. Francés. Les he enseñado el método suizo, pero eso es francés. Y el video va a quedar grabado de manera permanente en la página. Bien, entonces ya aquí lo voy a guardar. Ya después de colocado, esto ya el oro se seca sin ningún problema. Si ustedes quieren dar un detalle bien bonito, ¿verdad? Entonces ya los colocamos acá. De nuevo. Bueno, ese no, porque fue el que corté. Y le coloco la tapa. Entonces ya ahí nos quedaría el producto. El oro hay que darle unos minutitos para que se seque, pero ven, para que ya lo tengan así. Entonces, espero que hayan disfrutado la clase de hoy, que tengamos ese fin de semana de descanso, cuidémonos en nuestras burbujas familiares, por favor. Me duele mucho el corazón saber las noticias de que hay muchos casos, y creo que entre todos, cuidándonos en familia, con la bendición de Dios, podemos salir adelante. Recuerden que eso es temporal y al final del túnel vemos la luz. Así que entre todos podemos combatir esa enfermedad tan terrible. Que Dios me los bendiga y que tengan todos un muy buen día. Hasta luego.